Adriano. Pelinazo, mi querido Adriano, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy sumamente feliz. Claro, Adriano. Oye, platícanos, por favor, acerca un poquito de tu historia. Sí, bueno, sí, vengo de Venezuela. Actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. Tengo 5 años en este maravilloso país que me abrió sus puertas. Y sí, desde la pandemia hasta la fecha de hoy, he estado en el mundo de las redes sociales y experimentando la vida de lo que es la vida de un influencer, ¿no? Y creando contenido para muchas personas que llevan un mensaje hermoso. ¡Eso! Oye, qué padre, pero al final de cuentas yo quiero que me digas algo. Cuéntanos, ¿cómo es que te organizas o cómo es que haces la organización de esos videos o toda la creación de contenido que tú haces? Bueno, te comento que yo actualmente me apropio mucho de la palabra que disciplina, ¿no? Creo que la disciplina es una palabra muy fuerte que te lleva al éxito. Y esa es una de las palabras que yo me he enfocado en el día a día y he sido muy constante. Las personas que tienen constancia en la vida van a disfrutar del fruto que han cosechado. Y eso es lo que me caracteriza. Así que a las personas que quieren crear contenido para las redes sociales, empiecen ya. O sea, el momento es ahora. No hay que esperar tanto para poder mostrarle al mundo lo divertido que eres o lo creativo que puedes llegar a ser. Si tú no experimentas, si no pruebas, no vas a saber si en realidad te va a ir bien o no. ¿En qué te inspiraste? ¿Sobre qué trata para la gente que todavía no te sigo, no te conoce en TikTok? Sí, desde muy pequeño yo siempre me gustó las dramatizaciones y obras de teatro grupales y me presentaba en distintas localidades en mi país, Venezuela, ¿no? Después de un tiempo me dediqué a estudiar arquitectura y después dije, bueno, nada, ¿por qué no crear contenido donde podemos dar un mensaje bonito a las personas y que las personas puedan aprender de los errores de los demás? Que dicen que uno tiene que aprender de sus propios errores. Pero creo que ese ¿cómo se dice? Ese pensamiento o ese dicho, coloquialmente, ¿no? De aprender de sus propios errores, creo que no está muy bien aceptado. Creo que también hay que ver cómo se tropiezan los demás para uno no caer con la misma piedra. Y eso se trata en mis videos, de crear consejos, de crear mensajes positivos para la vida. Como creador de contenido, como TikToker, obviamente teniendo grandes seguidores, con una grande cantidad de seguidores, ¿se puede vivir económicamente bien como un TikToker? Mira, si te soy sincero, si tú vas a iniciar como una plataforma como TikTok o como o cualquier otra red social, no todo va a tener resultado tan rápidamente, ¿no? Es como cuando uno quiere invertir en un negocio. Las personas piensan que de la nada vas a empezar a ser exitoso o vas a tener algo. Todo tiene que ver con la constancia y la disciplina. Con eso, a través del tiempo, te van a dar grandes resultados. Buena, te mandamos un enorme abrazo hasta Buenos Aires, Argentina. Invitamos a la gente a que te siga Adriano Belinazzo ahí en TikToker para conocer de tu talento. Y bueno, que sean muchos éxitos más. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por este grato momento que viví junto a ustedes. Y nada, que tengan un hermoso día. Y bueno, a todos los seguidores y a las personas que me están viendo, los invito a que me sigan y que vayan a divertirse con mis videos. ¡Eso! Me encantó, me encantó. Te mandamos un abrazo y un beso.